vamos a continuar con el módulo de digestivo, ese módulo que está organizado por Flasca y Eslago, la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, cuyo presidente, el doctor Jorge Gallardo, va a ser quien la va a coordinar junto con el doctor Alejandro Aguali, que es el presidente de la Asociación Argentina de Oncología Clínica. Quería especialmente agradecerle, ella nos va a presentar a todos el módulo, a la doctora Valeria Descalzi, de la Fundación Favaloro, que es hepatóloga y que va a hablar sobre hepatocarcinoma, al igual que a Guillermo Méndez, que siempre está presente en todas las invitaciones que le hacemos. El doctor Jorge Gallardo, también habitual presencia en Córdoba, presencial, en este caso virtual. Y lamentablemente tenemos que avisar que la doctora Raquel Richman, quien es, también es una amiga, ha venido a Córdoba. Lamentablemente nos acaba de informar que está con fiebre. Le deseamos un próximo y rápido restablecimiento. Y al doctor Matías Molina, que después, cuando se haga los comentarios de todos estos temas que van a presentar, va a estar representándonos a nosotros también. Doctora Wally, queda en manos suya el módulo digestivo y el doctor Gallardo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Richardet. Buenas noches a todos. Voy a presentar a los siguientes expositores. A continuación nos van a hablar sobre IMBRAVE 150, un antes y un después en el manejo de la primera línea en hepatocarcinoma avanzado. Le voy a dar la bienvenida a la doctora Valeria Descalzi, de la Fundación Favoloro. Ella es jefa de patología y unidad de patología de cirugía hepatobiliar y trasplante hepático del Hospital Universitario Fundación Favaloro. Docente de la carrera de Medicina, Universidad Favaloro, y miembro de la Asociación Argentina para el Estudio de las Enfermedades del Hígado y de la Sociedad Argentina de Trasplante. Doctora, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo voy a empezar con mi presentación, compartida con el doctor Guillermo Méndez, el antes y el después del manejo del tratamiento en primera línea del hepatocarcinoma avanzado. Primeramente voy a hablar rápidamente de las generalidades del hepatocarcinoma, el diagnóstico y clasificación, y por último del manejo de la primera línea como es hoy en el estadio avanzado. Como todos saben, el hepatocarcinoma es el sexto cáncer en frecuencia mundial y existe una variación mundial en la supervivencia en pacientes con hepatocarcinoma. Como puede verse en este gráfico, países como Taiwán o Japón tienen una sobrevida media de 60 meses, y esto se debe a que son países en donde tienen programas de vigilancia muy buenos, en donde el diagnóstico es muy temprano y tienen acceso a muy buenos tratamientos, en contraposición a países como por ejemplo los subsaharianos, los de África, donde la sobrevida promedio es de 3 meses porque el diagnóstico es muy tardío. El hepatocarcinoma representa aproximadamente el 90% de los cánceres de hígado primarios y constituye un importante problema de salud mundial. Se estima que para este año 42.000 o más de 42.000 casos de cáncer de hígado sean por hepatocarcinoma y más de 30.000 muertes por esta causa. Es un cáncer que es más común en hombres que en las mujeres. Representa el cáncer con más rápido aumento desde 1980, con un riesgo anual que va entre 1,5 y 2%. Y entre los factores de riesgo, el más importante es el de tener cirrosis, y fundamentalmente la cirrosis vinculada a infección por virus de la hepatitis B o C, al consumo excesivo de alcohol y a otros factores adicionales como son la obesidad y el síndrome metabólico, muy vinculados a la esteatohepatitis no alcohólica. En Argentina se han realizado diferentes estudios epidemiológicos en hepatocarcinoma, estudios multicéntricos, que muestran también que el hepatocarcinoma es predominantemente, se da en el sexo masculino, en más del 70% de los casos. La edad primaria promedio de aparición es 62 años. Y las etiologías vinculadas al hepatocarcinoma, aquí las marcamos en rojo, son el alcohol, el virus C, el virus B, y la cirrosis criptogénica, que engloba en muchos de sus casos a la esteatohepatitis no alcohólica.
Este estudio fue realizado en el 2009. Como ven, en el 2014 se ha publicado otro estudio multicéntrico, en donde ya las etiologías varían con respecto a la etiología vinculada al hepatocarcinoma. Aquí más de un 30% de los casos se vincula el hepatocarcinoma al virus C. Y con el advenimiento del tratamiento efectivo para hepatitis C que se ha dado en los últimos años, ha llevado a que haya un cambio en la etiología prevalente para el desarrollo de este cáncer. Actualmente lo que estamos viendo es que el hepatocarcinoma se desarrolla más en la cirrosis alcohólica o en la esteatohepatitis no alcohólica. Y un dato importante para destacar es que el riesgo de disminución del hepatocarcinoma no se elimina por completo después de la erradicación del virus de la hepatitis C, y es importante que en pacientes tratados y curados por virus C que tienen fibrosis avanzada o hipertensión arterial, es importante llevar a cabo el screening de hepatocarcinoma. Cuando nos enfrentamos al tratamiento de esta neoplasia, a pesar de que es un tumor común, se sabe que es una neoplasia compleja, donde las etiologías que lo generan son heterogéneas, la carcinogénesis molecular de este cáncer es complejo, hay propensión a la invasión vascular, numerosos sistemas de estadificación y clasificación por esta causa, también con diferentes pronósticos. Y por otro lado, se trata de pacientes que tienen dos enfermedades, tanto cirrosis como hepatocarcinoma. La cirrosis conduce a carcinogénesis multifocal, con altas tasas de recurrencia, hay hipertensión, trombocitopenia, deterioro de la función hepática, y aunque el trasplante es una posibilidad curativa en muchos de los pacientes con hepatocarcinoma, la candidatura y acceso al trasplante también son difíciles. Por todo eso, es un desafío el tratamiento del hepatocarcinoma. Desde hace muchos años, desde prácticamente 25 años, se han desarrollado diferentes sistemas de estadificación del hepatocarcinoma. El primero fue el de Okuda en 1985, y desde entonces han aparecido diferentes clasificaciones, tanto en Oriente como en Occidente. Lo más importante es que las clasificaciones o los sistemas de estadificación del cáncer tienen que tener en cuenta cuatro puntos fundamentales. Uno es el estadio tumoral, o sea, la carga tumoral en cuanto a tamaño y número de nódulos, la función hepática, cuál es el estado general del paciente al momento de indicar el tratamiento y cómo se estima que va a ser la respuesta a ese tratamiento. En el mundo occidental, tanto en Europa como en Estados Unidos, y también lo aprobado por la Sociedad Argentina de Estudio de las Enfermedades del Hígado, es el uso de la estadificación del BSLC del cáncer de hígado de acuerdo al grupo de Barcelona Clinic Liver Cancer. Se aplica esta estadificación que consiste, se aplica sobre hígados cirróticos. Son 5 estadios de acuerdo a la etapa pronóstica, 3 estadios tempranos e intermedios en donde hay posibilidades de tratamientos curativos y 2 estadios finales, el estadio avanzado y terminal, en donde es aquí donde se podría aplicar el tratamiento sistémico o la terapia paliativa. Como les dije, antes de empezar el tratamiento, es fundamental establecer en qué estadio se encuentra el paciente con cirrosis. Para eso, los hepatólogos aplicamos distintos modelos pronósticos. Uno de los más aplicados y más conocidos por todos los internistas también, ese es el Child-Pugh. Aquí muestro la tabla de los parámetros que se utilizan para tomar el puntaje de Child-Pugh pacientes cirróticos. Como pueden ver, se toman 3 parámetros bioquímicos, que son la bilirrubina, la albúmina y el INR, que tienen que ver con la síntesis hepática. Y por otro lado, 2 parámetros o variables que tienen que ver con la hipertensión portal, como son la citis y el desarrollo de encefalopatía. De acuerdo a cada una de estas variables y en qué estadio esté, se les va a dar un puntaje determinado a cada una de estas variables. Y acá les puse un ejemplo, por ejemplo, un paciente con una bilirrubina baja menor de 2, pero que tiene albúmina menor de 2,8,
un INR de 1,8, ascitis leve y sin encefalopatía, sumando cada uno de estos puntajes, por ejemplo acá 2 más 4 más 1, le da al paciente un Child 9. De acuerdo al puntaje, podemos dividir a los pacientes en distintas clases. Los puntos entre 5 y 6 puntos, un cirrótico es clase A, y se estima que la supervivencia al año sea de 100% y a 2 años del 85%. Por eso estos pacientes clase A son los que más posibilidades de chance a un tratamiento, ya sea curativo o un tratamiento sistémico, tienen en cuanto a hepatocarcinoma. Y ya pacientes con estadios en clase B o C, con menos supervivencia a año y 2 años, son los que menores chances tienen para indicarse tratamiento. Otro de los, scores que hablan de la reserva funcional hepática que podemos tener en cuenta a la hora de indicar un tratamiento para hepatocarcinoma es el MEL. El MEL tiene en cuenta variables bioquímicas como son la creatinina, la bilirrubina, el INR, que tienen que ver con la síntesis hepática. Si uno aplica estas variables a una fórmula logarítmica, nos da un puntaje, y de acuerdo a este puntaje, que puede ir de 6 a 40, uno puede estimar la mortalidad a 3 meses de ese paciente con cirrosis. Lo ideal es que pacientes con tratamiento para hepatocarcinoma tengan un MEL menor de 10, o sea que tengan una estimación de supervivencia muy larga a largo plazo. Entonces, como les he nombrado, en los estadios tempranos tenemos distintas posibilidades de tratamiento. En el estadio 0, muy temprano, o en el A, según la clasificación del BSLC, son los pacientes pasibles de cirugía, trasplante o ablación, y en el estadio intermedio, el BSLB, a quimioembolización. Con respecto a estos tratamientos en estadios tempranos, puedo decir con respecto a la resección que es ideal en pacientes no cirróticos, que en pacientes cirróticos es muy limitada la indicación, en menos 30% de los casos es elegible una resección, porque solo se indica en pacientes con Child-A. Se trata de evitar una hepatectomía derecha porque es un gran volumen de hígado que se saca y el remanente es muy poco luego de una resección. Y en este tipo de tratamientos la sobrevida a 5 años es del 70%, pero tiene una alta tasa de recurrencia, también cercana al 70%, y esto es así porque el hígado remanente es cirrótico y tiene propensión a carcinogénesis. Con respecto a la ablación, también es un muy buen método, es mínimamente invasivo, se puede aplicar a tumores menores de 3 centímetros. Como ustedes saben, hay distintas modalidades como la radiofrecuencia, la ablación por microondas. La sobrevida es menor a 5 años con respecto a resección, es de 40-50%, y las tasas de recurrencia a 5 años también son muy altas. Por último, en estadios tempranos uno puede indicar un trasplante. Este es un método que puede curar las dos enfermedades, por un lado reemplazando un hígado enfermo cirrótico y sacando el cáncer, pero tiene sus problemas en cuanto a que hay la demanda para trasplantes muy grande, los pacientes pueden progresar el hepatocarcinoma estando en lista, y por otro lado, como todos sabemos, la procuración para trasplante es muy baja. La sobrevida con trasplante es muy buena si se cumple con los criterios de trasplantabilidad, o sea que el tumor esté limitado al hígado y que tenga un tamaño, si es una lesión única, menor de 5 centímetros o 3 lesiones menores de 3 centímetros. Esos son los llamados criterios de Milán, que hacen que se pueda aplicar el trasplante con estas características, y como podemos ver con el trasplante, si se aplican los criterios de Milán, la recurrencia es muy baja y va del 8 al 15%. Para estadios intermedios, el método ideal para tumores que son múltiples y resecables en pacientes con Child-A, que no tienen trombosis de la vena porta, la embolización es el tratamiento ideal. Hay distintos tipos de embolización, la más utilizada es la TACE o quimioembolización convencional
con lipiodol y quimioterapia, que puede hacerse en forma reiterada mientras el paciente lo tolera. Recientemente se están aplicando otras técnicas, como son la quimioembolización con microesferas, también con cargadas de doxorubicina, y la radioembolización, que es un método que puede aplicarse también a tumores de mayor tamaño, que van de 5 a 11 centímetros, pero que tiene en contra que tiene un costo mucho mayor, y ninguna de estas dos, ni la DCBIT ni la radioembolización, ha logrado mejoría en cuanto a supervivencia con respecto a la TACE o TACE convencional. Lo importante en estadios intermedios es evaluar cuándo el paciente se hace refractario o no responde a tratamientos reiterados de quimioembolización. Es probable que después de una o dos sesiones de quimioembolización donde haya refractariedad, uno tenga que migrar la etapa de tratamiento, y esto se llama migración temprana a tratamiento sistémico. La migración de tratamiento consiste en otorgar al paciente la siguiente opción más adecuada dentro del mismo estadio, o sea, a pesar de que un paciente esté en un estadio intermedio y la clasificación de BSLC diga que debe hacerse una embolización, si el paciente es refractario o no la tolera, debe pasar al siguiente, estadio de tratamiento, que en este caso sería el estadio de tratamiento sistémico. Y finalmente llegó al tratamiento actual en primera línea para el hepatocarcinoma avanzado. Como todos ustedes conocen, el sorafenib hace más de una década que ha sido el tratamiento indicado en este tipo de cáncer avanzado. Y el lenvatinib, los dos inhibidores de la tirosinquinasa. Los mecanismos de acción ya los conocen, inhiben la angiogénesis, la proliferación, también el desarrollo de metástasis. El sorafenib comenzó a utilizarse luego de la publicación en el 2008 de este estudio, el SHARP, que se asoció con una mejoría en la sobrevida en casi todos los subgrupos que fueron estudiados, incluidos inclusive pacientes con un performance status más bajo y con invasión vascular macroscópica. En este estudio, en el SHARP, también se hizo un subanálisis sobre pacientes que fueron ingresados al estudio en un estadio BSLC-B, y también pudo observarse que pacientes con estadio intermedio tuvieron una supervivencia significativamente mejor con sorafenib con respecto a placebo, 14 versus 11 meses, y lo mismo con respecto al tiempo de progresión libre de enfermedad, 7 meses versus 4 meses. El lenvatinib, recientemente publicado el estudio hace 2 años, el estudio REFLECT por el doctor Kudo, también es una droga que fue aprobada y se usa actualmente como primera línea para el tratamiento del hepatocarcinoma avanzado. Este fue un estudio de no inferioridad sobre sorafenib, y como podemos observar, en el tiempo libre de progresión de enfermedad fue superior con respecto a sorafenib, 8 meses versus 3.7, y la tasa de respuesta global fue de 24% con respecto a sorafenib, que fue del 9%. A la hora de elegir un tratamiento, no solo hay que contemplar la sobrevida estimada y que se ha publicado en los diferentes estudios, sino hay que evaluar cuáles fueron las etiologías que se indicaron en cada uno de los estudios, cuál fue la tasa de respuesta global, como nombré recién, el sorafenib 9%, el lenvatinib 24%, y muy importante también es evaluar los eventos adversos que mostraron cada una de estas drogas. En sorafenib lo más frecuente fue el síndrome mano-pie, la diarrea y la hipertensión arterial. El lenvatinib, sin embargo, a pesar de que tiene efectos adversos que son menos sintomáticos con respecto a sorafenib, mostró una alta tasa de pacientes con hipertensión arterial, también hubo manifestaciones de diarrea y de síndrome mano-pie.
Para ir terminando mi charla, quería reiterar que el tratamiento del hepatocarcinoma constituye un desafío principalmente por las barreras que se presentan cuando vamos a tratar un paciente cirrótico con estas características. Un paciente con un estadio de cáncer BCL B o C tiene, de acuerdo al estadio o al score de Child, puede tener ascitis, puede desarrollar peritonitis bacteriana espontánea, sangrado varicial, encefalopatía. Otra de las barreras es la misma progresión del hepatocarcinoma, ya sea clínica o radiológica, y la toxicidad secundaria que puede provocar mayor injuria hepática y deterioro por el mismo tratamiento sistémico que indicamos al paciente. Es decir, que pacientes con este tipo de cáncer tienen un pronóstico de supervivencia que está dado no solo por el cáncer, sino también por la cirrosis y la insuficiencia hepática. Y es en este momento donde, cuando se va a indicar el tratamiento, uno tiene que preguntarse hasta dónde insistir con la indicación o con la necesidad de continuar un tratamiento cuando esto puede generar un impacto negativo en la supervivencia por cirrosis. Aquí quiero mostrarles dos estudios también multicéntricos en Argentina, en donde se ve la adherencia, son estudios de vida real, cómo pacientes con hepatocarcinoma avanzado se han adherido al tratamiento y se ve el estadio BCLC al momento del diagnóstico y cómo se relacionó con la sobrevida. Como pueden ver, un 44% de los pacientes que se diagnosticaron con BCLA tuvieron una sobrevida a 60 meses del 77%, esto cayó a 62% en los BCLC, B y en los C al 33%, y lo más importante es que en estos pacientes solo un 53% de los mismos fueron tratados según los criterios del grupo de Barcelona Clinic Liver Cancer. Un 24% estaban maltratados y un 23% estaban sobretratados, o sea que se les había indicado tratamiento cuando todavía no estaban en un estadio para indicárselos. Este es también un estudio que fue publicado el año pasado sobre pacientes de Argentina con hepatocarcinoma intermedio y avanzado, y como podemos ver, 82 pacientes que recibieron sorafenib, la mayoría en BCLC y el 12% en BCLC-D, la sobrevida que se obtuvo en este estudio fue de 4,5 meses, o sea, una sobrevida muy pobre. Y esto demuestra que este estudio de vida real muestra peores resultados con respecto a los esperados en las publicaciones. Por último, quiero recalcar que el enfoque del hepatocarcinoma debe ser multidisciplinario. No solo el hepatólogo durante muchos años ha manejado el hepatocarcinoma en estadios tempranos, en estadios intermedios, con apoyo del radiólogo, del oncólogo. Al momento actual, y como veremos a continuación cuando nos muestre su presentación el doctor Méndez, es necesario que haya un grupo multidisciplinario que intervenga, no solo la oncología médica, sino la investigación, oncología radioterápica, intervencionista, cirugía, porque es un tumor que requiere un análisis muy importante para ver cuál es la opción más adecuada para cada paciente. Este es el ejemplo de un paciente que fue tratado en Fundación Favaloro, de 51 años, de sexo masculino, que tenía una cirrosis por virus C y que ya había sido curado porque había recibido tratamiento con sofosbuvir, dacrastavir, que son los antivirales, o sea que permanecía cirrótico pero ya el virus C estaba erradicado. Y en abril consulta, en abril del año pasado, por dolor y distensión en el hipocondrio derecho. Trae una ecografía a la consulta en donde se ve un hígado heterogéneo de aspecto polinodular a nivel del lóbulo derecho, con un vaso de 16 centímetros, pero sin ningún otro hallazgo. Como llama la atención ese aspecto polinodular, se le hace una tomografía el mismo día que se lo ve en consultorio y se observa en la tomografía de abdomen y pelvis con contraste que se trata de un hepatocarcinoma difuso con una lesión que presenta
realce arterial y lavado posterior, clasificada como una LIRAD 5. También en esta tomografía se ve que la carga tumoral era muy grande, que había cavernomatosis portal, que también realzaba esa trombosis en fase arterial y era extensa en toda la vena intrahepática. Se descartaron lesiones tumorales metastásicas en pulmón, en hueso por centellograma, y se hizo una endoscopía donde se sabía que el paciente tenía varices esofágicas grado 1 y hipertensión portal en el estómago, y se lo clasifica al paciente con un hepatocarcinoma avanzado BCLC, sin posibilidad de tratamiento quirúrgico o locorregional por la extensión tumoral. El paciente tenía un hepatograma relativamente bueno, a pesar de que había normalidades. El paciente tenía un chaila, una bilirrubina de 2, el MEL le daba 9, y en ese momento se le indica tratamiento con lenvatinib 12 miligramos y dexametasona 4. Y esta es la evolución. El paciente se mantiene prácticamente con buenas cifras de tensión arterial, 120, 140, 90. El performance status comienza a deteriorarse a medida que lleva adelante el tratamiento. Comienza con diarrea grado 2, 3, astenia, hiporexia. Al mes y medio de tratamiento, pérdida de 10 kilos de peso y continúa con diarrea grado 2, 3. Y a los 2 meses de tratamiento con lenvatinib, pasa a un performance status 3-4 con un gran deterioro clínico, ictericia y ascitis, por lo que se suspende el lenvatinib. Esta es la tomografía de control. No hay gran ascitis, pero tampoco hay ningún avance ni, digamos, retroceso en cuanto al hepatocarcinoma. Estos son los laboratorios, y lo importante es decir que el paciente empieza con un child o MEL de 9 puntos, un child B 7 puntos, un MEL de 9, y con el transcurso del tratamiento pasa a un child C de 10 puntos con un MEL de 18. O sea que clínicamente el paciente deteriora su cirrosis. Como conclusiones, un individuo con hepatocarcinoma es generalmente un paciente con dos enfermedades, cirrosis y hepatocarcinoma. Si bien hay algoritmos que orientan al tratamiento del hepatocarcinoma, la elección siempre debe ser dinámica y deben combinarse diferentes modalidades, y es fundamental conocer cuál es el momento más oportuno para aplicar un tratamiento determinado. Por eso, en la toma de decisiones en el tratamiento del hepatocarcinoma, debe realizarse siempre en un marco de discusión multidisciplinaria en función de la mejor evidencia disponible, con las facilidades de las terapéuticas locales y teniendo en cuenta también las preferencias de los pacientes. Esto es todo, les agradezco la atención. Muchas gracias, doctora. Excelente presentación. A continuación vamos a pasar a presentar al doctor Guillermo Méndez. Él es oncólogo clínico y jefe de la sección Oncología del Hospital Uda Hondo y de la Fundación Favoloro. Adelante, Guillermo. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno, buenas noches a todos y gracias a las autoridades de Pujol y a Roche por la invitación. Es un placer, como siempre, estar en estos eventos educativos. Yo hablar un poco, iba a ser un complemento de lo que decía recién Valeria. Y voy a retomar donde un poco dejó el desafío, ¿no? De hepatocarcinoma, que comparto totalmente, que el primero de ellos es tratar dos enfermedades en el mismo paciente, dos enfermedades graves. Uno a veces no sabe cuál es peor que otra, que son la cirrosis y el propio hepatocarcinoma. Seleccionar cómo vamos a seleccionar la mejor primera línea, y de ahora en más va a ser un poco más complejo. Elegir las líneas ulteriores, esto viene atado a lo previo, y la gran pregunta es si vamos a secuenciar a los pacientes. La selección clínica y molecular de los pacientes, esto también es algo que vamos a tener que hacer a futuro. Combinar tratamiento sistémico con terapias radiofuncionales y mejorar la chance de curación en algunos pacientes también no deja de ser un desafío. Y todo, como decía Valeria, parte de esto, ¿no? Que el 90% de los pacientes va a tener cirrosis, y sobre esa cirrosis el hepatocarcinoma, y va a ser muy importante la,
entre los factores pronósticos, tanto la función hepática como el performance, más allá de algunos factores relacionados con el tumor. Estas son cosas que ocurren muy frecuentemente en los pacientes con hepatocarcinomas, hemorragia digestiva, varices esofágicas, ascitis, colestasis, peritonitis, encefalopatía. Finalmente, lo que no deja de ser otro paso en la etapa de la cirrosis, que es el hepatocarcinoma, gran parte de estas complicaciones son tratadas históricamente por el hepatólogo, por lo cual, bien lo resaltaba Valeria varias veces, nosotros como oncólogos creo que nos vamos a tener que integrar a esos comités de IOD para trabajar en forma multidisciplinaria con hepatólogos, cirujanos, intervencionistas, porque, sinceramente, como oncólogos, llegamos un poco tarde a lo que es el manejo real y manejo complejo y completo del hepatocarcinoma. Este es por lo menos el panorama hoy en Argentina. Estas son las drogas aprobadas, 2 TKI en primera línea, otros 2 TKI en segunda línea, 2 inhibidores de checkpoint y un anticuerpo contra el receptor de TGF. ¿Cómo vamos seleccionando primeras y segundas líneas? Algo habló Valeria recién. Yo me voy a referir más a lo que es inmunidad y hepatocarcinoma, que ya se ha venido estudiando desde hace bastantes años. El hígado no deja de ser un buen escenario o un buen modelo en esto de inflamación, en reacción inmunológica y demás, ya que es un órgano que constantemente recibe noxa, ¿no? Ya sea virus o alcohol, entre otras toxinas, digamos. Frente a estas agresiones, hay distintas formas de respuesta frente al patógeno, frente al daño que se genera. Esto genera constantemente muerte celular, hay proliferación compensatoria, liberación de citoquinas, y es un escenario en el constantemente hay prendido y apagado de reacciones inflamatorias y reacciones inmunológicas. Tienen un rol central las células estrelladas, que son finalmente las que tienen un rol central en esa fibrosis crónica que lleva al desarrollo de la cirrosis. Pero este es un buen escenario para investigar o para manipular la inmunidad, si se quiere. Se encuentra, si uno mira el número de mutaciones o carga mutacional, el hepatocarcinoma se encuentra ahí un poco en el medio entre los tumores que tienen mayor carga mutacional, como pueden ser melanoma, cáncer de pulmón, algunos tumores digestivos, como los que menos tienen carga mutacional, páncreas dentro de los tumores digestivos claramente, y algunos tumores cerebrales. Se ha mostrado que estos son hígados resecados, en donde en estos pacientes la infiltración tumoral por los linfocitos supresores, los T-Rex, sí, hay una baja infiltración por estos supresores, el pronóstico en cuanto a sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global es mejor, así como los pacientes que tienen mayor cantidad de CD8 infiltrados en el tumor activados tienen mejor pronóstico también en cuanto a sobrevida libre de progresión y sobrevida global. De la misma manera, los pacientes que tienen altos eso, o que expresan altamente los mecanismos de escape a la respuesta inmune, como PD-L1 y PD-L2, en los pacientes que tienen alta expresión de estos mecanismos tienen también peores resultados en cuanto a sobrevida global y sobrevida libre de enfermedad. Hay varios ejemplos de el impacto que vienen mostrando los niveles de checkpoint. Estos quizás son dos buenos ejemplos, tanto pembrolizumab como nivolumab han mostrado su actividad y su eficacia. Estos son los dos estudios de fase 2 que llevaron, por otro lado, a la aprobación. Más allá después hay algunos estudios de fase 3 negativos, pero estos son dos estudios de fase 2, uno con pembro, otro con nivolumab, muy similares, mostrando una buena tasa de respuesta comparado a lo que venía viéndose en, por ejemplo, TKI en cuanto a tasa de respuesta, y con una buena sobrevida. Estaba alrededor de los 15 meses. 5 meses más, uno diría, que es lo que se venía viendo también con las opciones estándares de segunda línea. Esto probablemente haya llevado a esa aprobación por FDA. Y la relación, recién estaba escuchando la parte de riñón, y se habló muy bien en cuanto a lo que es la sinergia entre inhibidores de checkpoint y antiangiogénicos. El estudio de bevacizumab y atezolizumab ha mostrado que beba, entre sus principales funciones, es promover la maduración de las células presentadoras de antígenos, incrementar la infiltración por células T, al normalizar la vasculatura tumoral,
y disminuir la actividad de, de estas células inmunosupresoras, sobre todo T-Rex, y las células supresoras derivadas derivadas mieloides. Y esto ha llevado al estudio y finalmente a la publicación de hace muy poquito tiempo en New England de el IMBREAK 150, que es un estudio randomizado de fase 3, que randomizó 2-1 a los pacientes a atezolizumab y bevacizumab versus el estándar que es sorafenib. Una estratificación por 4 factores, por región, por performance, si había enfermedad o no extrahepática o invasión vascular y valor de corte de afectoproteína, con 2 co-endpoint primarios de sobrevida global y sobrevida libre de progresión, tanto por RECIST como por RECIST modificado. Estos son los pacientes, y ahí como pasa uno ve en todos los estudios y en todas las recomendaciones y demás, que hay una gran selección clínica, se pone a mirar, casi el 60% con performance 0, el 70% con un child-la, estos pacientes que, por lo menos en mi práctica, vemos poco en la consulta, todos de la clasificación C, como era de esperar de Barcelona, había un 60% de pacientes con enfermedad extrahepática, lo cual manifiesta que eran pacientes con un pronóstico relativamente malo, y como causa principal de su cirrosis, hepatitis B. Este es el endpoint, uno de los endpoints primarios, que es sobrevida global. Si bien el estudio todavía tiene un follow-up corto, pero muestra muy buen resultado en cuanto a lo que es sobrevida global, con un cada vez mejor, cada vez se ven mejores valores en ese comparador histórico que es sorafenib, probablemente por lo que van mejorando las segundas líneas, ¿no? Acá hubo un 20%, si mal no recuerdo, de crossover no había crossover, pero 20% de los pacientes con sorafenib, en la rama de sorafenib, habían recibido inmuno en una segunda línea. Pero dicho esto, se ve una buena separación de curvas y un beneficio que se mantiene más allá del follow-up corto a lo largo del tiempo, y con un cociente de riesgo muy muy bueno de 0.58. Este es el otro point de sobrevida libre de progresión, que un poco reproduce lo que se había en sobrevida global, sobre todo en cuanto a la reducción del riesgo de progresión, ¿no? Un cociente de riesgo de 0.59, más allá de que en números reales no impacta tanto en valores, pero tiene, que creo que es lo que importa, ese cociente de riesgo muy, muy importante. En cuanto a respuestas objetivas, tanto por investigador o por RECIST, y también por el RECIST modificado, y esto evaluado también por el comité independiente, muestra una tasa de respuesta que está alrededor del 25-30%, lo cual también un poco confirma lo que se había visto en los estudios de fase 2, que habían tenido una mejoría importante en tasa de respuesta comparado con los valores históricos con inhibidores de tirosina quinasa. También se hicieron estudios de calidad de vida, y esto mostrado con el tiempo al deterioro clínico, que fue también claramente superior en el brazo de combinación o en el brazo experimental, con casi triplica esa mejoría en tiempo al deterioro clínico, que es una muy buena medida de beneficio clínico. Más del 90% de los pacientes pudieron completar las escalas de calidad de vida, lo cual también es de destacar. En cuanto al forest plot, tanto para PFS como para sobrevida global, hay una cierta homogeneidad en beneficio en favor del brazo experimental. Yo resalto acá algo que es un hallazgo, esto no determina obviamente ninguna conducta, solo marca una mínima heterogeneidad en esta población, que son los que estaban infectados por la causa de su cirrosis no viral, y para los pacientes esos poquitos pacientes que eran de la clasificación de Barcelona tipo B. En esos dos pacientes es en los cuales, por lo menos, se mostraba en este estudio de subgrupo, en este análisis de subgrupo, una menor eficacia para el brazo experimental. También, como vemos en otros modelos tumorales, parece un mejor perfil de toxicidad para el brazo de niveles de checkpoint, en este caso combinado con antiangiogénico, mucha menor diarrea, menor astenia y mucha menor, como es de esperar también, síndrome mano-pie,
en comparación con Serafinib. La gran pregunta es cómo seguimos, esto también debe estar pasando en Chile, cómo seguimos con COVID. Acá nos interesan otras cosas también, cómo seguimos con MES, estamos todos viendo ahí dónde va, ya lo sabremos. En lo que es hepatocarcinoma, la verdad que con el advenimiento pronto, ya está aprobado por FDA, en Argentina todavía no lo ha aprobado nuestra agencia regulatoria, calculo que será pronto, pero esto va a complicar en el buen sentido, ¿no? Porque esto va a determinar el rol para, en cierta forma, para los inhibidores de checkpoint en segunda línea. Si bien esto falta, no está estudiado obviamente la secuencia, esta secuencia, pero esto va a ser un tema a debatir y a definir. Y se vienen probablemente nuevas opciones en primera línea, Nivo-Ipi, Pembrolemba, Atezolizumab, Cabozantinib. Ya hay algunos estudios en fase 3, algunos estudios ya han mostrado resultados preliminares interesantes, así que se va a complicar un poco el panorama. Pasa algo parecido a lo que ha pasado, a lo que está pasando en cáncer de riñón, ¿no? Que elegir en un paciente progresado, en este caso, Atezolizumab y Bevacizumab, probablemente tengamos que elegir entre los TKI que impactan en la angiogénesis con diferentes mecanismos de acción a Bevacizumab, ya sea inhibidores de tirosinquinasa o bloqueando el receptor como lo hace Ramucirumab, o bien Cabozantinib, que además tiene la capacidad de inhibir MET y DHL. Entonces, entre esto uno tendrá que debatir en su momento. La gran pregunta es, bueno, ¿vamos a poder secuenciar como lo hacemos en gran parte de los modelos tumorales? Eso también es un tema a estudiar, probablemente lo podamos hacer. Va a ser muy importante la selección molecular, creo yo, en cierta forma. Para concluir, recientes avances, como hemos visto, pasamos de... Y esto me parece que vamos tras la pisada del cáncer de riñón, ¿no? No tenemos nada durante muchos años y ahora hay un montón de opciones que se vienen. La selección de pacientes por ahora está basada en lo clínico y en la funcionalidad hepática. Probablemente a futuro hay algunos datos con PDL1 y demás. Probablemente necesitemos lo molecular. El estudio en Brave demostró mejoría clínica y significativa en todos los parámetros de eficacia con un cociente de riesgo de 0.58 para sobrevida global y muy similar para sobrevida libre de progresión, lo cual tiene un gran impacto estadístico y clínico. El beneficio fue consistente en casi todos los subgrupos de pacientes, mejoría significativa en tasa de respuesta con un perfil de seguridad y tolerabilidad adecuado, mejoría en los parámetros de calidad de vida estudiados, por lo cual debe ser considerado, creo yo, el nuevo estándar en primera línea. Insisto, acá en Argentina todavía no tenemos la aprobación, pero supongo que pronto lo tendremos. Y resalto también lo que decía Valeria, trabajo multidisciplinario y trabajo conjunto con el hepatólogo, y creo que es mandatorio porque me parece que ellos tienen la clave en cuanto a la selección clínica. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Descalzi. Muchas gracias, Guillermo. Un gusto de escucharlo. Ha sido muy, muy claro las presentaciones. Hemos aprendido, refrescado conocimientos muy importantes. Así que, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Gracias, Jorge. Un gusto verte. Igualmente. Entonces, creo que sigo yo ahora mismo y las preguntas las dejamos para después. ¿Es así, doctor? Si no tiene inconveniente, vamos a darle la bienvenida al doctor Jorge Gallardo. Ya muchos de nosotros lo conocemos. Él es presidente de SLAGO, presidente de la Fundación Chilena para el Desarrollo de la Oncología, miembro de FLASCA, y nos va a hablar sobre avances en tumores digestivos del 2020. Adelante, doctor. En la casa, en Córdoba, tengo muchos amigos. Llevamos muchos años trabajando juntos en esta experiencia tan interesante, tan provechosa de intercambio muy acelerado, muy fuerte entre la oncología de Argentina y la oncología de Chile. Esperar que esto se enriquezca y se haga cada vez más frecuente. Es beneficioso para todos. En esta primera parte tenía preparado los avances, un refresco muy, muy rápido
de cuáles fueron los avances de la oncología en ASCO y también un poquito en ESMO durante estos últimos 6 meses. En ASCO vimos 4 trabajos que me parecieron interesantes, están considerados por ellos mismos como los más notorios. El primero me parece muy interesante, es el trastuzumab en cáncer de esófago, adenocarcinoma HER2 positivo. Después otro estudio que a mí me fascina es la secuenciación del uso de FLOT más ramucirumab en cáncer gástrico. Y el otro que es extraordinariamente también importante, porque las cosas han cambiado de manera tan significativa, es el uso de FOLFIRINOX en comparación con gemcitabina nab-paclitaxel en cáncer de páncreas localmente avanzado. Y finalmente, seguimos con una parte muy relacionada con el tema anterior, es el uso de inmunoterapia en hepatocarcinomas. Vamos con el primer estudio. Conocemos nosotros que en pacientes con cáncer gástrico, por ejemplo, el uso de trastuzumab tiene un rol extraordinariamente importante porque ha mejorado el pronóstico. Y entonces los investigadores ahora querían observar si es que el trastuzumab en pacientes con cáncer del esófago, HER2 positivo, si esto podría tener un rol adicionando al tratamiento trimodal. Y entonces el objetivo principal fue acá es ver si había mejoría en la sobrevida libre de enfermedad cuando adicionamos esta forma de tratamiento. Y el objetivo secundario era, como siempre, evaluar respuesta completa, tasa de sobrevida global, evaluar también toxicidad, determinar características moleculares de aquellos pacientes que mejoraban, por qué y de qué manera se relacionan con el trastuzumab. Y por supuesto, evaluar también calidad de vida, que es fundamental para, no solamente importa la cantidad, sino también calidad de vida. Y por eso eligieron entonces pacientes con cáncer del esófago, variante adenocarcinoma, HER2 positivo, y eran pacientes con tumores desde el tercio medio hasta la unión de esofágica, que incluso podrían involucrar o comprometer hasta 5 centímetros del fondo del estómago. Eran pacientes con compromiso ganglionar N1, N2, pero podrían también tener compromiso ganglionar paraesofágicos, gastrohepático y ganglios, incluso ganglios celíacos, pero siempre cuando esto fuera de tamaño hasta 2 centímetros. Y la evaluación fue la estándar, que incluye necesariamente PET-CT y también la endoscopía con ultrasonido para evaluar compromiso ganglionar, pero en aquellos pacientes los cuales la resonancia del escáner no nos hubiera demostrado. Por supuesto, requerían los pacientes tener buena función cardíaca y tener también buen estado general. Acá el estándar de tratamiento fue el típico CROSS con radioterapia, las dosis que están mencionadas ahí en pantalla, y la quimioterapia, entonces con paclitaxel y carboplatino semanal, en las dosis que ustedes todos conocen, y trastuzumab se aplicó esta vez semanalmente con una dosis de carga de 4 miligramos para seguir después con 2 miligramos por semana durante el tratamiento y posteriormente una adyuvancia con 13 ciclos de tratamiento. Este es el diagrama. Como ustedes ven, se evaluaron a 571 pacientes, finalmente 102 ingresaron al estudio y de ellos son elegibles 98 y 96. Un número bastante bueno. Como ustedes observan en pantalla, los efectos adversos relacionados con el agregar o no trastuzumab no son muy significativos. Las complicaciones hematológicas son esencialmente iguales para grado 3, bastante alto con lo demás, 56-57. Trastornos cardíacos, un 2% más, 3 versus 5 para el trastuzumab. Trastornos gastrointestinales, algo más. En general no observamos alteraciones digestivas importantes, pero acá sí se observó algunas, no estadísticamente no significativas. Infecciones también numéricamente 5% más, pero no significativas. Y al contrario, curiosamente, los problemas de trastornos nutritivos y metabólicos con trastuzumab fueron numéricamente inferiores a la quimioterapia estándar. Y en general, los dos tratamientos fueron similares, no hubo gran diferencia. Y acá está el resultado en sobrevida libre de progresión. Qué pena, gran decepción, porque la sobrevida libre de enfermedad fue igual, exactamente igual, no hubo una diferencia significativa,
siendo optimista, numéricamente un poquitito mejor, pero eso no es, no hay diferencia. ¿Y qué creen ustedes que pasó con sobrevida global? La sobrevida global fue exactamente la misma. No nos aumentó ni la sobrevida libre de recaída, ni la sobrevida global. Y en términos de respuestas completas patológicas, ustedes ven que numéricamente un poquitito mejor para el trastuzumab, no, estadísticamente no significativo. También disminuyó la progresión con solo 5 versus 8%, no significativo. N0, 11 y 10%, no hay diferencia. Respuestas completas patológicas, es importante recordar los números, que acá son 27 y 29. Importante que casi un tercio de los pacientes que se hacen el mismo tratamiento tienen respuestas completas patológicas y eso nos evitaría una cirugía, ¿verdad? N0, 73 y 71%. Las conclusiones son muy evidentes, son las que hemos estado mencionando, que el agregar trastuzumab no mejoró la sobrevida libre de enfermedad al tratamiento trimodal y la adición de trastuzumab no incrementó la tasa de respuestas patológicas, pero tampoco afortunadamente no hubo mayores complicaciones. Los autores siguen investigando si existe alguna correlación entre la sobrevida libre de enfermedad y la sobrevida global con la expresión de HER2 a través de FISH, inmunohistoquímica, por supuesto tenemos claro que la sobreexpresión de HER2 en esófago es distinta de lo que pasa en mama, porque hay otras diferencias, mutaciones genómicas, como la sobreexpresión de GPR, MET, KRAS, TI3K y otras alteraciones que pueden producir o que podrían predecirnos resistencia a trastuzumab, pero todavía es posible identificar a través del análisis genómico que existe un subgrupo de pacientes los cuales puede haber, que nos puede explicar anticipadamente por qué existe esa tasa de respuestas de 27 o 30% de respuestas completas. Pero todavía la puerta no está completamente cerrada, existe la posibilidad de que nuevos medicamentos como el trastuzumab de Luxtecan pueda ser más útil. La otra posibilidad es la terapia dirigida, la inmunoterapia dirigida contra HER2. Tenemos una idea de que es posible marcar HER2 con anticuerpos cargados de sustancias radioactivas, como sucede con los tumores neuroendocrinos, y si eso es posible, entonces, cargar el anticuerpo con sustancias con radiofármacos. Todavía consideraciones importantes. Entonces, en esta pasada para cáncer de esófago no hubo nada relevante, nos quedamos con el mismo tratamiento. Lo que ha cambiado en el cáncer de esófago es la inmunoterapia en segunda línea para adenocarcinoma. Aquí hago la invitación de otro simposio que tenemos con Flasca para el 1 y 2 de octubre, inmuno-oncología, el 1 y 2 de febrero, perdón, de octubre. Este otro estudio a mí me parece fascinante, lo que nos gusta cáncer gástrico. Siempre disfrutamos cuando hay algo que sea interesante. Y los investigadores de Alemania han estado haciendo, el doctor Alpatrán ha estado haciendo una línea de trabajo que ha sido productiva, y por lo tanto es ver qué pasa ahora con el FLOT, al cual se le adiciona ramucirumab, el estudio se llama Ramses, FLOT 7, es un estudio, esta es la parte de los resultados de fase 2, fíjense bien que fase 2 de un estudio multicéntrico randomizado, fase 2-3, realizado en Alemania, además con colegas de Italia. Nosotros sabemos, toda la comunidad sabe que el FLOT se ha convertido en el estándar de tratamiento para pacientes que tienen cáncer gástrico o de la unión gastroesofágica, de acuerdo al FLOT 4. Y aunque estamos bastante contentos porque las tasas de sobrevida han mejorado significativamente, no es menos cierto que aún son insuficientes, porque 50% o más de los pacientes tienen una recaída, mueren finalmente por cáncer gástrico y por lo tanto tenemos que seguir investigando algo más. Entonces, en el estudio Ramses lo que se investiga es saber si la adición de un antiangiogénico puede mejorar los resultados. Y acá, entonces, los criterios de selección fueron los habituales para el cáncer gástrico, adenocarcinoma, del estómago, la unión esofágica, en buen estado. Tiene evidencia de enfermedad a distancia, se estratificaron de acuerdo a la ubicación del tumor, se estratifican de acuerdo a la etapa clínica, al tipo histológico, en fin. Y los pacientes van a dos ramas,
el FLOT 4 clásico o bien FLOT 4 más ramo cirujano. El objetivo primario en este caso, como es un estudio exploratorio, es buscar la tasa de respuesta completa o la tasa de disminución de tamaño casi en la respuesta completa, de acuerdo a la clasificación de Becker. Esto para mejores precisión de los resultados con una evaluación central. Y los objetivos secundarios, por supuesto, es tasa de reacción R0, tasa de vía libre de progresión, la tasa de respuesta completa, sobrevida global, y desde luego hay también objetivos relacionados con seguridad, como efectos secundarios relacionados con quimioterapia y morbimortalidad de la cirugía. Acá tenemos entonces la caracterización de los pacientes. La edad 57 y 60 años, que en Chile en general los pacientes tienen ese grupo etario 60, 65, y acá en Chile también cerca del 75% o 70% en general son hombres. Puede ser curioso porque los hombres tenemos más cáncer gástrico. Acá se incluyó pacientes en general en buen estado, 80% con performance status 0 o 1. En el FLOT ramos y lumbar había menos proporción de esto. Y en general, acá en este estudio, 46 y 46% de los pacientes eran efectivamente cáncer gástrico y un 13%, fíjense ustedes, de cáncer de la unión gastroesofágica, tipo 1, 13 y 18%. Y eso tiene una importancia. ¿Alguien de ustedes puede imaginar cuál es la importancia de eso? Les dejo la pregunta, ya lo veremos. Veamos acá los efectos adversos serios. Neutropenia febril, muy poca la diferencia, estadísticamente 37 versus 40%, nada significativo. Diarrea, 10 versus un 14%. Hipertensión, ahí sí que el ramucirumab aumenta las posibilidades de hipertensión, igual que los otros antiangiogénicos, nada significativo. Pero acá encontramos lo que les explicaba recién. Si los pacientes tenían un cáncer del esófago distal, de la unión gastroesofágica tipo 1, aquí hubo mortandad, aquí sí hubo problemas serios, porque los pacientes tuvieron, hubo muertes en 6 de estos pacientes, porque hubo problemas con la cicatriz. Y entonces las complicaciones, la cirugía. ¿Cuántos pacientes fueron a la cirugía? El 93% de los pacientes con FLOT fueron a una operación con intención curativa. Y el 98%, o sea, prácticamente 100% de los pacientes con FLOT más RAM fueron a un tratamiento con intención curativa. La tasa de resección tumoral, 89 y 98. O sea, todos los pacientes prácticamente que van a cirugía van... se puede realizar la operación. No hay pacientes los cuales se ingresen ni se observe que un paciente no quirúrgico. Las tasas de resección R0, fíjense ustedes que fantástico, de 83% estaban llegando al 97% R0. ¿Ah? Y la cantidad de ganglios extraídos en este caso, 25 y 26 en promedio, con una desviación bastante grande. Acá entonces la morbilidad y la mortalidad, cuando uno incluye los pacientes con CIBER 1, las tasas de complicaciones para la rama experimental eran muy altas, pero al hacer la corrección del estudio y dejando de lado entonces los CIBER 1 y comparando los gástricos y no gastroesofágicas, observamos que las complicaciones quirúrgicas fueron un poco mayor, numéricamente mayor, 11 versus 14, por ciento acá, con FLOT 3% más, las complicaciones médicas exactamente lo mismo y ambas muy parecidas. Pero fíjense ustedes que las reoperaciones fueron iguales. Y esto a mí me llama mucho la atención, tasas de muerte en FLOT 2,9 estando hospitalizados y 2,9 otra vez en los primeros 30 días y otra vez 2,9 en los primeros 60 días, o sea, tenemos cerca de un 9% de mortalidad relacionada con la operación. Eso es
es muy alto. Acá en Chile, las tasas de mortalidad a 60 días deben estar alrededor de un 2,5, un 3%. La gente aprendió a hacer, el colega aprendió a hacer cirugías de dos y bastante bien. Acá sería también muy alto, pero menos que en esta. Esta tabla, esto me cuesta entenderlo bien, es fácil de describir, pero fíjense ustedes que la cantidad, la proporción o el porcentaje de pacientes que tenían tumores muy pequeños, los cuales se habían achicado, por lo tanto, de uno o menos, acá con FLOT, un 25. Uno de cada cuatro de los pacientes operados tenían tumores muy pequeños o inexistentes, pero acá es solo un 20%. Todo esto es un 80. Si uno suma, esto es curioso, si uno hace la corrección de estos cuatro, de uno, de dos, de tres, no llega al 100%, sino que llega al 89%. Creo que hay algo que no está bien hecho. Acá entonces tenemos un delta de un 5% menos negativo, y acá los deltas debieran ser distintos. Esto sí que es importante, las tasas de respuesta patológicas de 30 con FLOT disminuye a 27%. Es curioso eso, estadísticamente no significativo. Sin embargo, las tasas de resección R0 de 83 mejora a 97. ¿Por qué es posible una resección R0 si no se achica tanto el tumor? Al contrario, se achica menos que con el esquema habitual. Es algo que no me queda muy claro. En todo caso, las conclusiones del estudio es que el agregar ramucirumab al FLOT perioperatorio no mejoró la tasa de respuesta completa, estamos de acuerdo. Sin embargo, el FLOT con ramucirumab mejoró la tasa de resección R0 de 83 a 97, como habíamos apuntado antes. En una población, menciona esto que es importante, que estaba dominada por los cánceres con células en medio de sello, aproximadamente un 40%. Este es un tema bastante importante porque esta variante de cáncer ha ido aumentando. En el pasado, cuando nosotros teníamos malas condiciones económicas, había mucho cáncer gástrico, pero del ancho pilórico, y eso eran cánceres del tipo de intestinal. Y esa variante de cáncer, con los esquemas de cisplatino y cisplatino, son bastante más sensibles que a la quimioterapia que las células de anillo de sello. Dicho de otra forma, las células de anillo de sello son resistentes a la quimioterapia con cisplatino y 5-FU. La conclusión del estudio es que FLOT RAM es seguro, pero hay que excluir los pacientes con CIBER 1 y quizás algunos CIBER 2 también. Y entonces ellos concluyen que esta tasa extraordinaria de recepción de R0 da el paso suficiente para ir a avanzar al estudio de fase 3. No sé por qué tengo un lenguaje. ¿Estaremos conectados? Porque. Ok. Entonces, mis conclusiones y comentarios de estudio es que no debiéramos incluir adenocarcinoma de la unión esofágica con ramucirumab. El objetivo principal en todo estudio para nosotros es. No es respuesta, acá era respuesta completa, respuesta cercana al 1%, y no se consiguió, por el contrario, hubo una disminución. Este 1 menos 1, menor que 1, no mejoró, por el contrario, aumentó. Sin embargo, hubo excelente mejoría en múltiples parámetros, por ejemplo, que fueron la cirugía de 93, mejoró a 98, que la tasa de resección mejoró de 89 a 98, que la tasa de resección de R0 mejoró de 83 a 97, que. N0 subió de 39 a 50%, una diferencia bastante grande. Las tasas de resección, entonces, perdón, que las tasas de resección de R0 subieron de 83 a 97, como habíamos mencionado. Quiero hacer un pequeño resumen. En el pasado, cuando usamos en el MAGIC 5-fluoracilo, las tasas de respuesta completa casi no se mencionaron, pero serían alrededor de un 4,3. En otro estudio, por ejemplo, el que se hizo en Holanda después, era de orden de un 6%, 4,36% con MAGIC. En el estudio del FLOT, la tasa de respuesta completa fue, se ha, en el FLOT 4, por ejemplo, ha sido del orden del 17 al 20%,
En este estudio, el FLOT mejora aún más su tasa de respuesta completa, sube a 30% y con FLOT Ramos 27%. Es decir, se ha ido solamente por usar mejor los esquemas, estamos mejorando los resultados de estos tratamientos. T1 en el MAGIC era un 15%, en el FLOT, comparando con MAGIC, en el FLOT 4, 25%, acá nuevamente que consistencia, 25%, y esto disminuye a 20%. Se operan en el MAGIC 81, en el FLOT, en el estudio FLOT 4, 93, acá en este estudio 93, y con FLOT Ramos 98. Nuevamente mejoría, resección R0 con el MAGIC 77, mejoró a 84 en el FLOT 4, mejor, 83, consistencia con los datos previos, y acá mejora a 97. Pero lo que importa es la sobrevida libre de enfermedad, y sobre todo la sobrevida global, y esto no está informado acá, esto es lo que viene del estudio de fase 3. Los antiangiogénicos en cáncer gástrico, muy brevemente, cuando en el pasado se hizo el estudio de Abagas, el estudio de Abagas nos demostró mejoría en la sobrevida libre de enfermedad, mejoró numéricamente, de 10 a 12, hubo mejoría en la sobrevida global, sin embargo, ese último valor, y ese era el punto central del estudio, no fue estadísticamente significativo. Y cuando uno comparaba los valores de sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global y las Américas, era francamente entusiasmante. Sin embargo, para la globalidad esto es un estudio negativo. La explicación es que en la población asiática esto no funciona, y eso era un porcentaje muy grande de los pacientes incorporados. En el estudio Avatar, que es un estudio de espejo del anterior, esto fue un estudio completamente negativo. Por otra parte, también se usó bevacizumab, más 5-FU y cisplatino, perioperatorio en estudio fase 2-3, muy bien llevado en Inglaterra, y esto tampoco demostró mejoría de la sobrevida libre de enfermedad ni la sobrevida global. Así que quedó definitivamente como no útil el uso de antiangiogénico, particularmente bevacizumab, en cáncer gástrico, pero acá estamos viendo entonces ahora una realidad diferente con un antiangiogénico diferente. Este otro estudio también, si ya no lo han visto antes, les va a sorprender porque es muy interesante. Esto es ahora el resultado de la quimioterapia perioperatoria en cáncer de páncreas, ¿no? Hemos estado haciendo siempre quimioterapia adyuvante. Acá plantean algo parecido al estudio anterior, quimioterapia perioperatoria, y eligen dos esquemas que han sido exitosos en cáncer de páncreas. Uno, el FOLFIRINOX, el régimen francés, y el otro, el régimen de gemcitabina, más nab-paclitaxel, el régimen que se ha empleado más, o se ha desarrollado más en Estados Unidos. Entonces, los pacientes debían ser, por supuesto, debían tener tumores potencialmente resecables. Ah, y el fundamento de esto es que la resección y la quimioterapia adyuvante tienen todavía resultados muy modestos. Sí, eso es así. Lo que sucede con mucha frecuencia es que un paciente que se opera, hay un porcentaje de ellos que nunca llegan a la adyuvancia porque no se alcanzan a recuperar. Hay otro porcentaje que se recupera y no alcanza a conseguirse una quimioterapia óptima. Y por otra parte, lo que es clave entender, y sabemos esto, de que el cáncer de páncreas es una enfermedad sistémica desde el comienzo. Si uno revisa bien los pacientes con, se describe esto, un paciente con un tumor de páncreas de 2 centímetros, cerca de un 90-100% de ellos ya tiene metástasis en esa cantidad, tiene compromiso ganglionar. Entonces, es una enfermedad que tiene una proliferación muy rápida y, por lo tanto, el tratamiento sistémico debiera comenzar más tempranamente. Y el tratamiento neoadyuvante entonces nos podría ofrecer un mejor control sistémico de la enfermedad, podría asegurarnos una mejor entrega de la quimioterapia y disminuiría la cantidad de pacientes que tienen que no pueden recibir su quimio por condiciones fisiológicas o biológicas después de la operación. Acá sí que vamos ahora a los criterios de inclusión. Los criterios son los clásicos: el paciente debería tener un tumor que es resecable, que no hubiera recibido quimioterapia previa, la condición de resecabilidad está bien establecida de acuerdo al hallazgo de compromiso arterial y venoso en los escáneres, en resonancia magnética, que tuviera una buena condición de médula ósea, función hepática, función renal, lo clásico, y que tuvieran buenas condiciones generales. Y acá está
el protocolo, los pacientes recibían 12 semanas de FOLFIRINOX o 12 semanas de gentamicina plus paclitaxel, se reevaluaron y después entonces recibían la adyuvancia para cumplir los 6 meses de tratamiento. Las dosis habituales, fíjense ustedes que se enrolaron 147 pacientes, sin embargo, elegibles fueron 44, ineligibles fueron 44, casi un tercio. Y la razón por hacer ineligible estuvo en la evaluación radiológica por un comité de expertos central. No encontraron una masa de tumor primario en el 7%, no había una enfermedad que fuera medible fácilmente por RECIST en otro 7%. Encontraron, sí, que había un compromiso venoso mayor del admisible en un 35%. Lo que me sorprende es que en un 51% de estos 43 casos había un compromiso arterial significativo. Y si eso me sorprendió mucho más que en un 65% de estos pacientes ya había metástasis hepática. Entonces, alguna vez nos quejamos de que acá, de que el patólogo, no, el radiólogo no fue capaz de ver la metástasis que se veía, que retrospectivamente se veía muy bien. Eso pasa también en Estados Unidos, que cuesta mucho evaluar a un paciente con cáncer de páncreas. Y yo creo, estoy convencido, que más importante que tener un equipo de radiología de muy buena generación es tener buenos radiólogos, eso es crucial. Gente que se dedique fundamentalmente a la radiología de los tumores del sistema digestivo. Vamos a los eventos adversos. En la primera parte de la tabla, las dos primeras columnas, en lo preoperatorio, anemia 13 y 11%, no hay diferencia, neutropenia, sí, con paclitaxel 38%, neutropenia febril 4% de su cero, fatiga y más o menos igual, diarrea, por supuesto, en relación con el irinotecan, más en el con FOLFIRINOX, náusea más o menos igual, diría yo, y neuropatía similar. Y acá, en el postoperatorio, ya con menos la cantidad de pacientes evaluables, anemia 13% más intenso con FOLFIRINOX, solo 4% con esto, ahí no hay grandes diferencias. Y, y acá tenemos los resultados de la sobrevida a 2 años. Esperaríamos entonces que alguno de los dos grupos tuviera mejor sobrevida. Pero este estudio tenía como objetivo que tener 58% de los pacientes vivos a 2 años y en realidad la sobrevida a los 2 años fue de 43% y 46%. No alcanzo a ver acá la sobrevida global, yo creo que fueron 22 y 23 meses. Es decir, este estudio estuvo por debajo de lo esperable y por lo tanto lo pararon. Veamos las tasas de resección. Resección R0 con FOLFIRINOX 85%, bastante atractivo, con NAP-paclitaxel 85%. Respuestas completas patológicas se describen acá con estas 6 semanas de tratamiento, 25%, y acá 42%, parece espectacularmente bueno tratar a los pacientes con la gentitabina perioperatorio. Número de ganglios resectados iguales, número de porcentaje de resección con ganglios negativo 40 y 45%, y la sobrevida libre de enfermedad después de la resección, 11 diríamos versus 14, o sea, aquí hay casi 3 meses de diferencia en sobrevida libre de recaída después de la resección, lo cual parece bastante interesante, bastante bueno en favor de la combinación que se usa en Estados Unidos. Acá está, tenemos la conclusión entonces, que el objetivo no se preestablecido no se consiguió en ninguna de las dos ramas, pero que la sobrevida a 2 años son similares, 43 versus 46, numéricamente un poquito mejor para NAP-paclitaxel, la sobrevida media, 22, y un poquito mejor otra vez para gentamicina NAP-paclitaxel, pero se concluye que son iguales, no son estadísticamente significativos. Esto es una parte de lo que yo quiero comentar, es esta diapositiva así, en que tenemos cáncer localmente avanzado, que son potencialmente resecables,
Esto corresponde a un 20%, la sobrevida un 24%. Muchas veces cuesta separarlo de este otro grupo al límite de la rastreabilidad, que son 22%, y la sobrevida disminuye a un 9%. Y también está a su vez cuesta separarlo de este otro, los localmente avanzados, que son irresecables y que tienen una sobrevida muy escasa. Mi amigo cirujano siempre dice que la cirugía es la única terapia curativa del cáncer, en particular del cáncer de páncreas, y tiene razón. ¿Algo pasa con mi presentación ahora? Perdón. Pero solo un 15% de los pacientes muere de cáncer de páncreas localizado. 75, estimados colegas, muere con enfermedad sistémica. Así que el control sistémico de la enfermedad es crucial. Y hay un 10 y un 15% que no se muere del cáncer, que muere por enfermedades concomitantes como la diabetes, la obesidad o la desnutrición ocasionada por los trastornos digestivos. Este es un estudio que me parece que es bastante débil en muchos aspectos. ¿Cómo es posible que un tercio de los pacientes sean no elegibles? Porque encontraron pero además no se describen varias cosas. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de metástasis se encontraron en la operación en el hígado del peritoneo? ¿Cuánto fue la tasa de ciclos completados? ¿Cuánto fue la tasa de intensidad de dosis? ¿Cuánto fue la tasa de mortalidad? ¿Cuál fue la tasa de complicaciones perioperatorias? Son muchas preguntas que quedan no descritas acá. Si yo comparo la sobrevida global en este estudio a 2 años, fueron de 43 y 46% a 2 años. Si yo comparo la sobrevida global a 3 años en el estudio PRODIGY, el estudio de John Cancer, las tasas de sobrevida fueron 63 y 48. O sea, francamente, mejor. Fue a favor de Cofirinov. Y sobrevida global media. En este estudio fue de 22 y 23 meses. La sobrevida global media en PRODIGY fue de 35 y casi 54.4 meses. Algo pasa entonces, acá está la curva, gráficamente nos muestra, de que la sobrevida global en estos dos estudios, algo ocurre que los resultados no son iguales en Estados Unidos y los de Francia. La resección R0 acá fue 85 versus 94 a favor de Fortrino, las tasas de respuesta completa de 25 y 42, pero en otros estudios son francamente menores, no alcanza acá a describirlos bien. En este estudio, con Fortrino, respuesta patológica completa 59, perdón, solo un 6%. Y esto en este estudio era bastante interesante. Las metástasis que se encuentran en el hígado al momento de la laparoscopía de un 15%. Y en otro estudio, la tasa de metástasis peritoneales que no fueron descubiertas por los métodos radiológicos a veces también llegan al 10, 15%. Es importante tener en consideración. Este es nuestro simposio que hacemos cada 2 años. Con una muy buena participación de colegas de Latinoamérica, en particular de Argentina. Y ahora vamos al último estudio, que me parece que es muy, muy interesante, porque vamos nuevamente a la eficacia y actividad biológica de un régimen de inmunoterapia nuevo, que es una combinación de tremelimumab con durvalumab en pacientes con hepatocarcinoma. Esto está hecho en Estados Unidos, básicamente. Acá están combinando un inhibidor de CTL4 y un inhibidor de PDL1. Y existen datos para ambos que demuestran de que estos dos medicamentos tienen acción por sí solos. Y existen datos también recientes que demuestran de que habría cierto efecto de sinergia o de colaboración entre estos dos formas de estudiar. Entonces, este es un estudio. Acá la fase 2 del estudio randomizado, y ya la fase 1 fue hecha, es la parte 2 entonces, perdón, es la parte 3 del estudio. Acá vamos a comparar los pacientes que van a recibir este tratamiento, esta otra monoterapia, esta otra monoterapia, esto combinación, pero a dosis más bajas. Eran pacientes, por supuesto, que tenían hepatocarcinoma irresecable, que habían progresado o tenían intolerancia o habían rechazado el uso de sorafenib y que estaban en buenas condiciones con Child Pugh A. Y el objetivo acá era básicamente ver seguridad, sobrevida global, tasa de respuestas objetiva, duración de la respuesta. Tienen estos, la combinación. Y los otros tienen una tasa de complicaciones que son significativas,
Y acá las tasas de complicaciones relacionadas con muerte 1.4, 3.0, 1.2, tasas de complicaciones que llevaron a discontinuación de la terapia o el estudio, 10, 8, 13%. Es decir, tienen una... El paciente tiene que estar en buenas condiciones, tiene que estar en buen estado, y el oncólogo tiene que saber manejar muy bien los efectos adversos. Hay un concepto que cada vez manejamos más. Nietzsche decía de que lo que no mata nos hace más fuerte, pero para los pacientes con cáncer, lo que no los mata los hace francamente más débiles. Tenemos que tratar de evitar cualquier complicación. El paciente tiene una infección, queda en peores condiciones, puede sobrellevar cada vez menos su terapia siguiente. Si tuvo una diarrea severa, lo mismo, y así sucesivamente. Acá tenemos entonces, volviendo al estudio, la sobrevida por la combinación de chime más durvalumab. Ustedes ven que la sobrevida global media, 18.7 versus 13, versus 15, versus 11. O sea, esta es la mejor rama, y la rama más débil, con 75. Pero la rama también con durvalumab sola resulta ser poco adecuada. Pero recuerden que acá se tiene una dosis solamente de al comienzo que se emplea esta dosis. Sobrevida global 18 versus casi 14, 15 y 11 meses. Sobrevida a 12 meses, 60 versus 51, acá también 60 versus 50. A 18 meses, nuevamente esta es la mejor rama. La tasa de respuesta completa son muy bajas o casi inexistentes, pero las respuestas parciales 22%, 11, 7, nuevamente es la mejor. El control de enfermedad 45% versus 37, versus 49, versus 36. Al final, la combinación resulta ser la más eficaz, y la conclusión del estudio es que todas las ramas mostraron una toxicidad, un perfil de toxicidad aceptable. Me parece que tuvieron muchas complicaciones, pero los autores concluyen que es aceptable. No se encontró evidencia de nuevas toxicidades, o sea, cada agente mantuvo su perfil conocido de toxicidad solo en combinación, y entonces una dosis única, ¿sí?, de impronta de temelirumab combinado con durvalumab mensual es la rama que muestra una mejor actividad. Recuerden que esto es en segunda línea, no es en primera línea. Y la tasa de respuesta completa, o sea, perdón, la tasa de respuesta fue de 24, y la duración de la respuesta todavía, la mediana duración no había sido alcanzada con esta rama de 3. La sobrevida media 18.7 meses en esta rama, sería, que es la que consideran mejor. Y también, por otra parte, consideran de que esta rama es la que justamente entrega el mejor perfil de riesgo de toxicidad. Por lo tanto, la asociación de TN más Durva es el que entrega mejor acción biológica de acuerdo a la respuesta observada. Ahora, una vez conseguido esto, esta asociación está siendo evaluada en comparación con sorafenib en el estudio fase 3, en primera línea. Esto es lo que mencionó la doctora Descalzi en el estudio SHARP, la sobrevida global. Fíjense ustedes que era de 8 pasó a casi 11 meses, por eso estábamos muy contentos. En el 2018, el otro estudio nos mostró de que el lenvatinib no era inferior a sorafenib, por lo tanto podríamos usarlo. Numéricamente, el lenvatinib es mejor que sorafenib, pero no estaba hecho con ese propósito. Ahora, se mencionó recién el estudio IMbrave, en la primera línea, en la cual, si uno ve la sobrevida a 6 meses, es mejor, y por lo tanto se promueve como una alternativa. Y en este estudio, entonces, tenemos una, acá la combinación nos daría 18.7 en segunda línea, ¿eh?
Resumiendo, con Sara Feliz teníamos una sobrevida de 8, pasamos casi a 11 meses. Después, en el estudio, en el segundo estudio, ya porque aprendimos a mejorar el manejo o mejoramos la selección de pacientes, ya la sobrevida era 12 meses con sorafenib y 13.6 meses con lenvatinib. Y acá entonces tenemos una sobrevida de 13.2 meses con sorafenib y una sobrevida en el IMBRAVE y una sobrevida media no alcanzada todavía con el. La inmunoterapia, y en este otro estudio, que es en segunda línea, no es en primero, en segunda línea sabemos que las cosas van peor, pero tendríamos 18.7 meses, por lo tanto, pareciera ser una alternativa muy interesante. En primera línea, entonces, tenemos sorafenib, y tenemos esta en evaluación de atezolizumab, también tenemos en evaluación de imatinib más pembro, y tenemos en evaluación de durvalumab, tremelimumab. Pero me parece a mí que cualquiera de ellas son terapias con alta toxicidad, efectos adversos grado 3-58. Nos falta todavía el estudio exploratorio. Este es un estudio exploratorio. Falta el estudio fase 3 que combina durvalumab, o una rama con durvalumab, en otra rama con durva más treme, en comparación con el estándar de sorafenib. Para mí, y esto lo digo en todas las veces y en todos los tonos, me pregunto si incluirán pacientes de Latinoamérica, porque lo que pasa cotidianamente, estos estudios se hacen en Estados Unidos, en Europa y en Asia, no incluyen pacientes de Latinoamérica, pero para vender el producto, para comercializarlo, ponen una fuerza de venta impresionante y nosotros no estamos seguros si la eficacia fue la misma, si la toxicidad fue la misma, porque no son exactamente la misma tipo de enfermedades, como mostró la doctora Descalzi, la sobrevida, también la etiología de la enfermedad es distinta en distintas áreas del globo. Para nosotros, sorafenib es inalcanzable para la mayoría de los pacientes, a pesar de que es una droga cara, o sea, a pesar de una droga ya antigua, y pensar en dos drogas como durva y treme, es realmente difícil, así que puede ser muy, muy buena, pero puede ser inalcanzable para los pacientes. Por otra parte, tenemos que considerar que sorafenib con 12 a 13 meses, agregamos aproximadamente otros 10.6 meses más. Quisiéramos usar lo mejor, pero también tenemos que usar lo que está a nuestro alcance y tenemos que usarlo de la manera más adecuada posible. Y con esto, les doy las gracias. Al comité organizador nuevamente por incluirme en esta conversación tan interesante y les reitero nuestra próxima reunión clásica de Slago a principios de octubre. Muchas gracias y los bonitos recuerdos que tenemos al doctor Richard en una de nuestras reuniones. Saludos a todos y pasamos entonces a las preguntas. Bueno, doctor, excelente. Simplemente vamos a pasar a la última parte de la jornada, que son el panel de preguntas y respuestas. Gente de la audiencia preguntó sobre la charla de hepatocarcinoma, porcentaje de efectos secundarios en radioembolización. El tratamiento con cabozantinib en segunda línea, ¿tiene mejor supervivencia y tiempo libre de progresión? Hola, con respecto a radioembolización, el porcentaje en sí no lo tengo tan claro. Sé que hay menos efectos, secundarios con respecto al síndrome de postembolización. Pero sí lo que se ve es que es un procedimiento más caro, entonces es más difícil de implementar. Pero en cuanto a efectos secundarios, no parecería tener mayores efectos adversos con respecto a la tasa convencional. Es más, menos síndrome postembolización inclusive. Pasamos a la siguiente. En un paciente con hepatocarcinoma fibrolamelar no resecable,
paciente joven, sin cirrosis, sin hepatitis virales, con un performance cero, sin comorbilidades. ¿Qué tratamiento elegiría de los aprobados en Argentina? ¿Utilizaría esquema de conversión del MD Anderson, PIAF modificado, para intentar disminuir la masa tumoral y hacerla quirúrgica? Yo te digo mi experiencia en fibrolamelares, que es cierto que siempre hay que operar cuando se pueda y es típico que los pacientes vayan sufriendo cirugías repetidas. En los pacientes que no tienen ninguna chance quirúrgica por el motivo que fuera, yo tengo primero que nada es un tumor que está poco investigado porque ninguno de los ensayos clínicos que se mostraron incluye fibrolamelares, de hecho están excluidos. Entonces, me parece que nadie puede dar una evidencia con soporte científico, más allá de serie de casos y demás. Yo he tenido algún paciente con muy buena respuesta a sorafenib y he tenido algún paciente con muy buena respuesta a Gemox, por ejemplo. Últimamente he tenido una paciente con una respuesta casi completa con un fibrolamelar y diseminado en hueso, en varios lados. Los pocos que he tratado fibrolamelares con inmunoterapia no he tenido éxito. Yo creo que nosotros tratamos con sorafenib y en segunda línea con quimioterapia. O Gemox o Folfox. Eso es lo que hago yo en mi práctica. Pero siempre coincido que siempre hay que empujar a la cirugía, ¿no? La cirugía tiene algún rol en prolongar la sobrevida. No sé, Jorge, tu experiencia, Valeria. Sí, también nosotros somos un grupo, además de hacer este simposio eslavo, nos juntamos cada dos semanas y discutimos algunos casos especiales y hace unas seis semanas atrás discutimos un paciente con cáncer filolamelar, tenían varios colegas de Latinoamérica y todos tenían la misma respuesta de Guillermo. Este es un tratamiento, los tratamientos que han sido aprobados para los otros hepatocarcinomas no sirven, los pacientes su mejor opción es la quirúrgica y existen reportes de casos aislados, series muy pequeñas en que se demuestra algún grado de respuesta con gemcitabina. Mi experiencia personal ha sido con gemcitabina, pero hay más nuevas publicadas, como dice Guillermo, con Gemox. Y también últimamente han habido dos publicaciones de casos aislados tratados con inmunoterapia, pero son eso, casos anecdóticos que uno no podría extrapolarlo para una recomendación global. La siguiente, riesgo de sangrado con bevacizumab a teso. No, es mínimo. La verdad que sobre todo el principal evidencia de sangrado es epistaxis. La verdad que no tienen relevancia clínica, son bajísimas las chances de alguna complicación por sangrado, que no es demasiado diferente a, por lo menos, a la enorme experiencia que hay con bevacizumab en cáncer de colon. La verdad que no debiera ser una preocupación. Sí, quizás en algún paciente que tiene algún sangrado activo, algún paciente con trombosis portal, en estas pacientes, sí, con varios sangrantes. Lo aconsejable, sí, perdón que me meta, pero lo que he leído es que hay que hacer la endoscopía previamente y si hay varices con riesgo de sangrado hay que hacer un banding o un tratamiento previo antes de hacer la indicación del tratamiento. Sí, quizás más que pensar en riesgo de sangrado es dependiendo de quién es el paciente. Si es un paciente que no tiene ninguna situación clínica que lo exponga a un mayor riesgo, desde lo basal, no creo que uno deba preocuparse, insisto, se puede traspolar tranquilamente la experiencia en lo que hacemos en colon, digamos. Pero acá estamos de hepatocarcinoma y hay una población que puede llegar a tener un riesgo y hay que considerarlo, seguro. Guillermo, en el estudio, por lo que yo no conozco el estudio, no
pero en el estudio se excluyeron aquellos pacientes que tenían varices esofágicas, o sea, ya se excluyó un grupo de pacientes que... Había un 15% de pacientes que tenían varices, pero serían, supongo que serían varices grado 1, ¿viste? Sin demasiado riesgo de complicaciones, o tratadas con banding, seguramente. Pero era una población mínima que tenía varices, ¿eh? Creo que era 15%. Es un tema importante. Hay algunos pacientes que tienen trombosis venosas asociadas, hay pacientes que tienen problemas de proteínas bajas. Es algo que hay que manejar muy con la mano con un gastroenterólogo. Así que creo que es algo importante. ¿Cuántos pacientes había de las Américas? Yo creo que no había pacientes de Sudamérica. ¿Y cómo quedan diferentes por los resultados? Porque lo que mostró usted, doctora Descalzi, era Japón versus los otros países, pero sí. Resultado de más detalle acerca de cómo, qué tan diferentes según la región, ¿podrías mencionarlo? Sí, la verdad que creo que no estaba incluido Sudamérica en el estudio. Es cierto lo que dice, yo siempre me recuerdo el estudio que vos nombraste, ¿no? La Bagás, que en el análisis de su grupo, los pacientes, que eran pocos de todas formas, pero que habían sido incluidos latinoamericanos, tenían un beneficio con el agregado de bevacizumab, en el estudio gástrico estoy hablando, ¿no? Gástrico, sí. Te digo, uno podía transpolar. Y después se intentó buscar el porqué y parecía estar relacionado con los niveles de VEGF y de neuropilinas, que parecían ser diferentes en los latinoamericanos por una cuestión de ancestría que en los arios o los europeos o americanos. ¿Qué sé yo? Uno pudiera... Es cierto que siempre quisiéramos que haya... No sé si la diferencia es tan grande como cuando decimos, bueno, son orientales o occidentales. No sé si... Probablemente en algunas zonas de América, en Argentina no queda casi ancestría. Pero en el resto de Latinoamérica, yo creo que hay un fuerte componente todavía amerindio, digamos, que debe ser investigado. Y hay una buena experiencia en vesícula en Chile, ¿no? Sí, por eso te comentaba. Hay varios estudios, ¿no? Va buscando y va encontrando diferencias por ejemplo, las tasas de respuestas de... de este equivalente 5 de capecitabina, ¿cómo se llama? El S1, en la población de Asia y la población de Europa, y que realmente las toxicidades son diferentes. Y nuevamente en ese estudio, el FLAC, por ejemplo, el FLAC era un estudio de cáncer gástrico, las tasas de respuesta en Latinoamérica eran francamente diferentes a las observadas en Estados Unidos y en los otros, y eso influyó mucho en el estudio, en el resultado final. Yo soy un convencido de que hay diferencias en la etiología, en la etiología del hepatocarcinoma en Asia está muy relacionada con ciertas formas de hepatitis. En cambio, la cirrosis que están, el hepatocarcinoma que están frecuentes en ciertas áreas de Brasil, Uruguay, en Argentina, obedecen a otras causas. Y eso puede producir, como mencionó la doctora, también mutaciones diferentes, y esas mutaciones asociadas a casos de respuesta. Es una enfermedad muy parecida, pero también. Así que, desde mi punto de vista, sería deseable siempre que haya un grupo de pacientes de Latinoamérica incluido en el estudio para que pudiéramos entender mejor si es efectivamente la eficacia, si efectivamente la. Un nivel de toxicidad diferente o no. Seguro. Bueno, en función del horario, la verdad quiero agradecerles a ustedes por estar presentes, por darnos nuestros conocimientos y demás. Agradecerle a toda la gente que estuvo durante toda la jornada, la gente que se agregó para este último módulo. Y bueno, invitarlos para mañana, que tenemos el módulo de cáncer de pulmón desde las 9 de la mañana. Y bueno,
Espero que les haya gustado tanto como a nosotros. Muchas gracias. Ha sido una muy buena experiencia compartir opiniones. He aprendido mucho de mis colegas también. Así que gracias por haber organizado esta simposio. Por favor. Gracias a todos. Chao, Jorge. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta mañana.